rumbo a las presidenciales 2024. Este programa es presentado por Montano Miranda Ló, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be Stress Free, Be Happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTB Store, la tienda virtual de EBTB para ti. ¡Algo por Venezuela! ¡Tengo mi hija afuera! Una foto, María Corina. ¡6 años en Perú! ¡No quiero irme de nuevo! ¡No me quiero ir! ¡Te vine! ¡Vine a votar! Porque yo sé que vas a ganar. ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Vamos, triunfo! ¡Claro que sí! ¡María! ¡Te quiero! ¡Desde hace mucho te esperábamos! ¡Y llegaste a nosotros! ¡Eres una enviada! ¡No desmayes! ¡Eres una enviada! ¡No desmayes! ¡El lunes celebramos! ¡Adelante! ¡No desmayes! ¡María la señora! ¡María, María la señora! ¡María la señora! ¡Los cultores, los artistas plásticos! ¿Algo que asombre a la gente? No. ¿Algo que está claro en el ambiente? Sí. Bienvenidos, amigas y amigos, a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad. Simon, por favor, dame por favor el flyer que tenemos. Estamos a apenas de unos minutos de compartir con ustedes esta entrevista exclusiva con María Corina Machado. Como saben, está en el Zulia, junto con Edmundo, el nuevo presidente de todos los venezolanos por la arrasadora voluntad popular, según todos los estudios serios de opinión. María Corina Machado va a estar con nosotros en apenas unos minutos. Venga conmigo, venga conmigo. Por cierto, el gran escandalete de los últimos días, sobre el cual no hay que sorprenderse, es que acaso nos íbamos a imaginar que los demonios en pleno exorcismo no iban a sacar sus garras más afiladas para tratar de infligir el mayor temor, la desmoralización, la desmovilización o cosas por el estilo. Óiganme ustedes, claro que lo iban a hacer. Así que las próximas horas van a ser muchísimo más punzantes y todo un reto, óiganme, a la templanza de todos nosotros. Templanza, por ejemplo, que van a escuchar ustedes en el gran saludo del equipo de EBTV, el canal de la libertad. Muchachos, a la cuenta de uno, de dos, de un, dos, tres. ¡Bueno, bueno! No juegue, ríspidos están todos para la batalla. Sí, señor. Hasta el señor del GON. Bueno, están dificultándole la acreditación a los testigos y a los miembros de mesa de la candidatura de Edmundo González. Nadie se sorprenda, esto va a ir así y todos los obstáculos serán vencidos. El doctor Perkins Rochas, quien es uno de los delegados suplentes ante el Consejo Nacional Electoral, el otro es Juan Carlos Caldera y la delegada principal es Delsa Solórzano, ofreció una rueda de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo. Dale directo al video, mi querido Enler. Repito, se han acreditado los testigos, se han acreditado por el orden aproximado del 98% del país. El problema es la constancia de la acreditación y el registro de eso se han cargado en el sistema por el espacio del 98% de testigos. Comprenderán que no es el 100% porque en Fuerte Tiuna ha sido imposible cargar los testigos, porque probablemente en el penthouse del edificio donde funciona la Gran Misión Vivienda no será posible esto, y porque probablemente en las adyacencias del Miraflores esto no sea posible. Pero en todos los demás espacios, el 98% de los testigos han sido acreditados, cargados en el sistema por parte de la plataforma y por parte del Comando con Venezuela, y en definitiva la constancia de eso ha sido absolutamente engorrosa. Se ha obtenido un porcentaje, pero muy bajo, al que nosotros quisiéramos aspirar. Estamos hablando de 90.000 personas
que han sido responsables en dar su nombre, en aceptar esta importante responsabilidad, en prepararse, en recibir los cursos para formar parte de los centros electorales, de las mesas respectivas, y hasta el momento esta imposibilidad técnica, que pudiera perfectamente resolverse inmediatamente si abrieran los canales regulares, no ha sido posible hacerlo. Pero esto quiere decir... Las credenciales, esto se resume a eso, a las credenciales. Y el viernes ya deberían estar todos acreditados, tener su carné, su credencial. Pero oigan, es que estamos en los estertores de la dictadura, es que está muriendo la bestia, es que se está exorcizando al demonio. Así que seguirá la lucha, pero ahora con más ojo avisor de la comunidad internacional, como vamos a demostrarles en el curso del programa. A la espera estamos de que fluya, porque se ha retrasado un poco. Hubo, miren, otra vez obstáculos en el camino de María Corina Machado hacia el Zulia. Se metieron unos colectivos y bajaron a unos que desde San Francisco iban a la avenida 5 de Julio en Maracaibo, al Zulianazo, como se ha llamado el evento de esta fecha con María Corina Machado y con Edmundo. Detuvieron a algunos que tenían que ver con prestación de servicios como sonido, etcétera. Luego entiendo que los dejaron en libertad. Lo de siempre. Pero la pelea es peleando, cuidado que estamos llegando a las horas de mayor desesperación del demonio. María Corina Machado, en rueda de prensa que ofreció junto con Edmundo allá en Maracaibo, a propósito de esta nueva dificultad de que no le quieren dar las credenciales, imagínense ustedes, a nada más y nada menos que testigos y miembros de mesa de la causa ganadora arrolladoramente, dijo, para eso no hay plan B, el plan A es que los tienen que acreditar y punto. Dale directo al video, mi querido Henler, vamos. Tienen que haber testigos. ¿Cómo es eso de que, bueno, vamos a ir a la elección sin testigos? Plan B. El plan B es el plan A. Nosotros fuimos los primeros que postulamos todos nuestros testigos al día siguiente que salió el sistema. Entonces, la pregunta hay que hacérsela a los observadores internacionales. Esto hay que preguntárselo al Consejo Nacional Electoral, que es este. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo próximo que van a decir? Que nada más votan lo que ellos quieren. ¿Por Dios? No, pero absolutamente. Nosotros tenemos derecho a tener testigos en todos los centros y los que van a estar aquí. Pero no solo los testigos. El plan 600K contempla una cantidad de personas adicionales. Hemos estado haciendo seguimiento a los miembros de mesa. Se ha dado adiestramiento adicional a los miembros de mesa que nos han contactado. Tenemos coordinadores de centro, tenemos monitores y tenemos nuestros comanditos. Y ya es una cosa bellísima lo que está pasando. Muy bien. Vente, por favor, con la página web de nuestro canal de La Libertad, es decir, EBTV Online. Porque, ¿saben qué? La pelea es peleando. ¿Y saben qué? Ahí estaba Delsa. Allá en Caracas está Perkis Roche. Juan Carlos Caldera está también en el Consejo Nacional Electoral. Ah, bueno, si es que ellos se van a echar al pico la elección, esa era siempre una posibilidad. Que suspendan la elección, échenle pichón pues. Estamos en esa. Venezuela está pariendo la libertad. Tranquilos, que no cunda el pánico, diría nuestro querido Chapulín Colorado. Venga, EBTV Online, la pantalla. María Corina asegura a testigos electorales que los nuevos obstáculos serán superados. Quédense tranquilos, ¿ah? Quédense tranquilos. La lideresa opositora María Corina Machado aseguró que pese a las trabas del régimen, les harán llegar a los testigos electorales un mecanismo para que tengan sus acreditaciones en los comicios del domingo. Como hemos superado todos los obstáculos, este también lo vamos a superar. Todos los testigos estén absolutamente pendientes porque les vamos a hacer llegar cómo va a ser el mecanismo para que tengan sus acreditaciones de primera el domingo y vamos a estar todos lo más temprano posible votando con orgullo y responsabilidad. ¿Quién dijo que no se le va a plantar la gente firme al régimen que está en sus últimas? Enler García me dice que tenemos imágenes en vivo de estos momentos del recorrido de María Corina y Edmundo por la la avenida 5 de Julio. Quinta avenida en San Cristóbal. Esta es la avenida 5 de Julio en Maracaibo. ¡Venga!
Bájale un poquito el audio para yo hablar sobre el audio. Miren, le han colocado allí su corona guajira a Edmundo González. Edmundo para todo el mundo, el Zulianazo es lo que estamos viendo. Puntos informativos a significar. Hubo temprano una reunión entre el gobernador Manuel Rosales y Edmundo González en la residencia del gobernador allá en Maracaibo, a la cual asistieron algunos alcaldes de la entidad zuliana. Recuerden ustedes que el Zulia es el estado de mayor densidad electoral, así como lo es de mayor densidad poblacional en toda Venezuela. En consecuencia, el hecho de que esté allí en la misma unidad el gobernador Manuel Rosales con María Corina Machado, entre otras cosas, termina de darle un puntillazo a las siembras de intriga, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que ha estado durante los dos últimos programas sembrando cizaña sobre el cómo supuestamente en el Zulia iban a desbaratar toda la estructura de testigos y miembros de mesa, porque la una quiere pasarle factura al otro y el otro quiere vengarse de la una. No, señor. La unidad monolítica es la que tiene al régimen, entre otras cosas, de cabeza, jadeando, mordiendo el polvo. Vamos a la pausa, amigas y amigos. En algunos minutos estaremos con ustedes con la entrevista exclusiva a María Corina Machado. Sí, señoras, sí, señores. Ese Simon se la sabe todas. Simon and Simon. Ha regresado de su reposo nuestro querido Gerardo, nuestro director regular. Ojalá y no se vuelva a enfermar más nunca, porque los muchachos a quienes él ha entrenado lo están haciendo muy bien, Jesús David. ¡Muy bien! Ya venimos.